¿Tú qué piensas? Así iniciamos como todos los viernes a las 11 de la mañana este su programa que se llama Vista al Futuro. Y de conducción, Marichuy Escobedo por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Bueno, buenos días, buenos días. Dos mujeres más... Las dos Marías, pero las dos mujeres polentonas que hacen tanto trabajo solidario y social. Buenos días, Moni, buenos días a todos los que se conectan. Y bueno, antes de iniciar, quiero dar dos anuncios. Uno es que se recuerden que este domingo van a festejar la conmemoración de Independencia, que va a ser en el... Si me pasas por ahí. ¿En el resto de fechas o cuál es? ¿Es el de la Independencia del Salvador? Sí. Ahí va. Exactamente, en el 3975 East Owen, Suite 120, Las Vegas, Nevada, 89110. Conmemoración de la Independencia, prestaciones artísticas, música, baile, platillos típicos de México, Nicaragua, El Salvador. Este domingo, 1 de octubre, canta Saray Loera, admisión gratis. Promocionado también por Olivia Díaz y no sé qué más querés decir, ya me leí todo. No, sí, ya, la dirección para que vaya. Ahí está. Inicia a las 11 de la mañana. Importante. Este domingo 1 de octubre, para que puedan ir, y les voy a poner el flyer para que lo vean. Ahí está, y de tomo si ahí no está, lo ahí vamos está, a compartir ahí en la ahí página. Ahí está, y después volvemos a decir la información de la dirección. Sí. Y bueno, el otro anuncio es que, bueno, como siempre, cada año estamos activos en la comunidad. Club Migrantes de Uruapan y su programa Vista al Futuro está organizando Celebrando la Hispanidad el 14 de octubre de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así es que vamos a tener ahí representando las banderas latinoamericanas, que son 21 banderas, y también vamos a tener platillos de diferentes nacionalidades, como cubanos, argentinos, chilenos. Así es que todo es totalmente gratuito para que vayan. Va a haber concierto, mariachis, baile folclórico, o sea, se va a poner buenísimo. Y posiblemente esté ahí como una sola persona nuestro querido pastor Isaac Humana, que dice: bendiciones para todas ustedes, no se lo pierdan, hay que apoyar. Y él es uno de los que más apoyan. Y yo lo conocí gracias a ¿cómo se llama? Eddie Ramos. Gracias a Eddie Ramos, que me lo mandé por acá y le hice una nota. Y realmente es un ser humano hermoso. Sí, así es que también vamos a tener a diversión para los niños. Va a haber brincolines, payasitos. Y bueno, va a haber hay muchos... ¿Este cuándo va a ser? Es el 14 de octubre, de la 1 de la tarde hasta las 7. Yo sé que se cruza con la marcha, pero nosotros ya teníamos también la marcha migratoria que está haciendo... ¡Ah, cierto! Perdón, claro, me sonaba la fecha. Se van a marchar y luego se van allá a disfrutar de la marcha. Perfecto. Sí. Hay para todos. Y bueno, pues una vez más agradeciéndole aquí a Mari Reyes por su tiempo, gracias, por estar aquí compartiendo con nuestra comunidad, que yo sé que ya muchos escucharon a lo mejor esta información y tal vez muchos no, pero te voy a invitar a que compartas este post o este live para que más gente se beneficie de esta información. Y que si te gusta, te suscribas al canal de YouTube para que no te pierdas ningún programa, ya que Magic Latinos tiene toda la semana los programas, así es que para que no te puedas perder ninguno. Perfecto. Y ahí le ponemos toda la información para que se conecten con las personas directamente. Bueno, y si tienes preguntas también en lo que estamos en el live, puedes llamar al número de cabina que es el 702-575-8800, 702-575-8800. Ahí está el número para que llamen. No les dé miedo, no hace nada el teléfono.
No, no mordemos no, y desde aquí menos. Sí. Bueno, lo está compartiendo en este momento Isaac Fantas, Humana con sí, el gracias, grupo de los gracias. Mitoteros. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, pues muchas gracias. Gracias otra vez por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. A las dos les agradezco muchísimo este espacio. Te lo mereces. Y este espacio para la comunidad está totalmente correspondidas. ¿Verdad? Y pues sí, les traemos y seguimos con esta información porque es básica, importante. Yo sé que muchos no les gusta hablar del tema. Yo sé que no es fácil. Es difícil poder asimilar cuál va a ser nuestro proceso, a dónde vamos a ir. Y pues todos tenemos y vamos a llegar allá. Pero qué más que podamos estar preparados para poder recibir ese momento que a todos nos va a llegar, a todos nos va a llegar nuestra hora, ¿verdad? Y nosotros como latinos, no sé si esté dentro de nuestra cultura o no, ¿verdad? Pero no muchas veces estamos preparados. No muchas Yo veces. No estuve preparada hasta hace poco, ¿qué se me ocurrió? Porque tampoco nunca, por miedo, por temor al fraude, porque también lo hay, sí, no lo había hecho hasta que me convenció alguien que está trabajando para vos. Sí, claro que sí, le mandamos un besito, un abrazo a Jessica, que también es una mujer extraordinaria, ya nos conocíamos anteriormente, pero pues gracias a Mónica y gracias a su programa de Hora de Marichuy que estoy compartiendo, pues tuve la oportunidad de poder platicar más con ella, acercarme más a ella, Jessica Mesley. La verdad, te admiro en toda la extensión de la palabra. Es admirable poder conocer y saber de estas personas, y más que es una mujer súper extraordinaria. Pero aparte, alguien que sobrevivió a un accidente espantoso y que estuvo 3 años en rehabilitación. Sí, claro. Y tiene unas ganas de vivir y unas ganas de ayudar a la gente maravillosas. Y precisamente eso es lo que le hace ella enfocarse en ayudar de esta manera a la comunidad, a las personas, porque sí, no nos preparamos para cuando hay un accidente, nunca sabemos qué es lo que nos pueda deparar el destino, ¿verdad? No sabemos qué es lo que va a pasar, pero es como si no le pusieras aseguranza a tu carro en este momento. Entonces, una persona que no tiene aseguranza en su carro está perdida. Está perdida porque aparte de que los accidentes ya están a la orden del día. Cada vez hay más tráfico, cada vez hay más tráfico. Gente tomada, no sé si a usted les drogada. Sí, exactamente. Entonces, a mí me ha tocado de 2 a 3 accidentes al día. Sí. Al día. Entonces, imagínate, si no tienes una aseguranza para proteger tu carro, estás incluso totalmente incluso ahorita, perdida. Aquí por esta calle había un accidente. Y vean la hora que es, apenas son las 11 de la mañana. Sí, y pues bueno, desafortunadamente vivimos en una ciudad maravillosa que está creciendo a pasos agigantados. Entonces, el que no estemos preparados, eso pues nos va a llevar, aparte de la situación tan difícil que vamos a pasar, la pena de perder a un ser querido y que no sepamos qué hacer en ese momento y que tengamos que estar pensando cómo lo voy a pagar, dónde lo voy a llevar, cómo voy a hacer el proceso. Entonces, apenas si estás asimilando lo que estás viviendo en ese momento, ¿cómo vas a asimilar y vas a tener fuerzas para saber cómo lo voy a hacer? ¿A quién le tengo que llamar? ¿Cómo lo voy a pagar? Claro. Que es lo más importante, ¿cómo lo voy a pagar? Araceli Vera nos está viendo, Macy González nos está viendo, Macario Ramos Chávez nos está viendo, saludos desde Michoacán. Saludos. La verdad fue hermoso poder hacerle la nota a Macaria. Sí, me imagino. Gracias a la autorización de Marichuy, que estaba en un evento importantísimo, y que le hice la nota a Macaria, realmente otro ser humano maravilloso, muy lindo. Sí, muy lindo. Sí. Muchísimas gracias por el libro, por las cositas. Para que sepa que te lo di. Sí, claro. Yo nunca había visto una lotería de valores, la verdad. Y esa me encantó, así es que yo creo que le vamos a encargar para ahora que venga al evento, porque va a estar acá también visitándonos para el 14 de de octubre, así es que miren, me encantó la verdad. Yo creo que ay, qué bonita, qué representativo, ¿eh? Sí, mira, habla sobre, bueno, es una lotería de valores purépecha, pero
trae perdón, niñez, amor, igualdad, amor propio, respeto, wow, amistad, wow, qué bonito. Cultural, diálogo y bueno, yo creo que trae más ahí, pero está súper hermosa para poderla jugar con nosotros. Macario, y bueno, regalamos una lotería aquí a nuestra querida Mari. Bueno, Mari, muchas gracias, gracias, ¿no? Pues qué maravilla, y me encantó la idea, sí, porque de esa sí. manera, aparte de que ponemos concientización en la gente, ponemos atención, atención claro. que es muy importante, sí. y muchas gracias y felicidades por este sueño, yo sí, creo que fue un sí, sueño sí. y aquí está logrado, así este es. Sueño, y pues bueno, como les decíamos, entonces vi la importancia de que puedan estar preparados y puedan estar listos para dar ese, para cuando vivan ese momento. Claro. Entonces, yo estoy ahorita promoviendo lo que son las membresías con la empresa de Assure for Life. Esta membresía tiene la protección para 7 personas, 7 miembros. En una sola membresía estás protegiéndote con 7 personas, 7 miembros. Sí tiene un costo porque es como les digo, es como tu claro. seguro de carro. Si no tienes un cómo te protejas, pues imagínate el día que pase, no vas a tener 20 mil, 30 mil dólares a la mano. O nadie lo tenemos guardado para decir, mañana va a pasar esto y lo voy a ocupar para esto. Entonces, esto les va a ayudar a que día a día o de mes a mes, que es una membresía de $87, ¿verdad? Vas a protegerte y de menos no vas a tener que batallar el día de cualquiera de una de las personas, los miembros de tu familia, llegue a pasar algo. Claro. Sabemos que ha pasado y pasa todos los días, ¿verdad? Y no estamos preparados. Sí. Entonces, para eso les traemos esta información. Créanme, llámenme, hay que hacer una cita, hay que platicar. Todos son independientes, ¿verdad? Todos son independientes y cada familia tiene sus propios, sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, pues sí les invito a que me llamen para que podamos hacer una cita. ¿Teléfono? Mi teléfono es el área 702-351-7725. ¿Y la oficina dónde queda? En realidad no tenemos oficina física, pero nosotros podemos ir directamente. Porque a veces la gente pregunta, ¿y dónde queda la oficina? La oficina oficial está en Miami, y ahora con la nueva tecnología, prácticamente sí. pues no necesitan llegar exactamente a un lugar, nosotros vamos con ustedes. Claro, nosotros bueno, vamos y, a que es lo más práctico y aparte también. Para los que les gusta buscar información o que son incrédulos o desconfiados más que nada de esto, puedes ir al website también y ahí lo puedes encontrar la misma información y pero qué mejor que pues también tengas a una persona exacto. presente que esté ahí guiándote y respondiendo todas tus preguntas, exacto. ¿no? Que tengas, porque a lo mejor en el internet no puedes preguntar. Elizabeth Medina dice, yo quiero una. Ah, perfecto. Elizabeth, perfecto. Toma por favor sí. el teléfono de Mari, otra vez Mari, por favor. 702-351-7725. Sí. Bueno, y aparte, déjenme contarles que no necesitan ser familiares todos los que están dentro, ¿verdad, Mari? Muy bueno. Importante no, detalle. Sí, Maricho, toca puntos muy, muy importantes, ¿verdad? Eso lo del website exactamente, pero no hay como una persona que esté asistiendo personalmente, valga la redundancia, ¿verdad? Pero sí es sumamente importante que esa persona esté ahí y te esté contestando las preguntas. Sí, claro. Porque muchas veces en el internet, y ahora con las tablets o con los celulares, oprimes un botón, son tan sensibles que sí. si pones la información equivocada es difícil de estar reparando todo. Sí. Entonces sí es importante de que podamos concretar una cita, vamos directamente sí. contigo, nosotros nos acercamos a ustedes o a las personas que necesiten esta información, nosotros vamos directamente a la casa. Sí, y bueno, preguntas. Vea, las personas que están inscritas, ¿todos necesitan tener, es importante su estatus legal o no? No es necesario, mientras estén pagando su membresía, el titular es el que está a cargo de ese o la responsabilidad de la membresía. Si tiene personas quienes viven en México o en cualquier lugar de México para todo el Caribe, para todo Latinoamérica, hasta el Caribe, perdón, pueden tenerlos en su membresía.
Entonces, no necesariamente tienen que tener una conexión consanguínea, no necesitan ser familiares. Lo que sí, la edad de menos en una membresía pueden tener una persona, dos personas mayores hasta los 80 años, okay, ¿verdad? En esa membresía. Pero si una persona de 65 años, 70 años quiere tener una membresía aparte, también la puede tener por en la edad, ¿verdad? Por la edad. Tienen que saber que después de los 65 años no pueden ser titular de un plan. Tenemos dos planes nada más. Plan familiar y plan del Silver para las personas ya mayores de 65 años. Entonces, a los 66 años probablemente no puede ser titular, pero sí puede tener otra membresía, ¿verdad? Entonces, en una membresía de un plan familiar les autorizan dos personas hasta los 80 años. Por los papás, por la familia más grande. Y es maravilloso el programa porque, bueno, a lo mejor puedes decir, esto es muy diferente a un seguro de vida. Sí. Eso sí, ténganlo presente. Porque en un seguro de vida sí te dicen hasta qué edad, ¿verdad? Entonces, aquí puedes... Y en un seguro de vida te hacen chequeos médicos. Sí, te hacen chequeos médicos y todo. Y bueno, te hacen otras cosas. O sea, es otro procedimiento, ¿verdad? Precisamente eso es lo que yo quería platicar. Pero es importante, ¿por qué? Porque si tenemos personas mayores que no están asegurados, o sea, aprovechen este programa. ¿Por qué? Porque los pueden ayudar, aunque sea con los gastos fúnebres, que eso ya es una gran ayuda que te quita un dolor de son cabeza. Son carísimos, porque son caros. Por más que limites las cosas y que no te pongan flores y que no te pongan cosas, son caros. Sí, sí, no es fácil estar pagando a la mano $5,000. Aparte, la ventaja... porque me metí a investigar poquito por ahí, ¿verdad? Bueno, la ventaja que hay es que si tú tienes, por ejemplo, a una persona en tu lista de los que están aquí, de los miembros, si está en México, déjenme decirles que allá sí cubre el panteón. Sí. Allá sí cubre el panteón y todos los gastos fúnebres. Así es que, qué bendición, que con una membresía, la verdad, tan barata, porque está súper regalada. Súper económica. Es como si juntaras $20 que no te vas a gastar en Starbucks, en McDonald's, en otra cosa, $20 por semana y... Exactamente. Y sí, pues ya son algunos que ya sean mayores de edad, a lo mejor se pueden compartir, ¿verdad? Y más que nada es estar preparado, prepararse para un momento inesperado, porque nadie sabemos cuándo nos vamos a ir, nadie estamos preparados para esto. Y Marichuy tocó un punto muy importante, y era lo que yo también quería aclararles. Esto es una membresía. Una membresía quiere decir que es un pago mensual. Cada mes tienes que pagarlo. Hay veces, hay ocasiones, la empresa sí les da la oportunidad, si por cualquier cosa tú no pudiste pagar tu membresía un mes o otro mes, tú llamas a la empresa, tú les dices, ¿sabes qué? Estoy en una situación difícil, no pude pagar mi membresía, pero la voy a pagar para tanto tiempo, ¿verdad? Entonces ellos te van a respetar y te van a dar la oportunidad que te pongas al día. Que eso no lo hacen en ninguna empresa, pues que yo sepa, ¿no? Te dan de baja. Que yo sepa, exacto. O simplemente tu aseguranza, la verdad que se pagaron un día, a los dos días. Sí, te dan de baja. Si el DMV sabe que no estás pagando tu aseguranza, aparte que te multa, de todos modos tienes que volver a pagar tu aseguranza de tu carro. Entonces, esto es importante para que ustedes también, en dado momento que no puedan pagar su membresía en un mes o dos meses, hablas a la compañía, le dices, ¿sabes qué? Por ese mes estoy atrasado, pero me voy a poner al día. Sí. Les comparto una historia que pasó de una persona que se le había pasado el pago, todo eso, y no fue culpa de ella, fue culpa del sistema que no agarró su pago. Pero pues tuvieron una situación en la que su pareja falleció. Entonces ellos hablaron a la compañía para decirles lo que había pasado. Y dijeron, es que no tenemos no recibimos tu pago del último mes y vas al segundo mes.
Dice, entonces, ¿qué hago? No fue culpa mía, yo te puedo comprobar que yo mandé mi pago, ¿verdad? Entonces, aún así, la compañía le dijo, ¿sabes qué? Paga tus dos mensualidades y te vamos a dar la cobertura. Imagínate, si no hubiera perdido todo o ella hubiera tenido que pagar, pero la compañía le dio la oportunidad de hacer eso y le dio la cobertura. Le dio la cobertura. Imagínate para esos momentos tan difíciles y que caigas en una situación de esa. Claro. Entonces la compañía aparte te está protegiendo con eso. Sí. Ahora, como les digo, esto es una membresía solamente. ¿Qué es la diferencia de una aseguranza de vida? Que es lo que nos decía Marichul. Son dos cosas diferentes. Esto solamente te va a cubrir para los gastos fúnebres, ¿verdad? La Life Insurance o el seguro de vida, ellos tienen otros programas y es otro sistema que te va a ayudar a protegerte de cuando llegue a pasar algo. Todo Claro. depende del plan en el que estés inscrito y el plan que hayas comprado. Los seguros de vida tienen beneficios y tienen personas que cuando a ti te pasa algo tienen beneficiarios. Aquí no tenemos beneficiarios, para que sepan y vean la diferencia. Entonces, el seguro de vida, solamente te va a proteger dependiendo la póliza que tú estás comprando. Aparte también te hacen exámenes de sangre, depende de las enfermedades, depende de lo que tú tienes, es la cobertura que tienes. Entonces, esos tienen pólizas. Entonces, esto es totalmente diferente. La única manera que esto no te va a proteger es cuando una persona ya tiene un cáncer terminal, cuando tienen diálisis y cuando tienen un tumor cerebral. De esa es la única manera. Aquí no te hacen exámenes de sangre, no te hacen ningún análisis, ¿verdad? Tú pagas tu membresía. Mientras tú estés pagando tu membresía mes a mes, tú sigues Tenés el protegido. beneficio. Tienes el beneficio. Entonces son dos cosas diferentes para que sepan diferenciar de lo que es una membresía y un seguro de vida. Y una pregunta. Dígame. ¿Cómo la compañía se da cuenta si, por ejemplo, yo meto a una persona en o sea, en la lista de los miembros que esa persona tiene diálisis o... Sí, me supongo que tiene que saber cuando la persona llegase a fallecer y que está en ese proceso, en ese tiempo, no le va a dar la cobertura. Vamos a suponer que se inscriba, ¿verdad? Que lo inscriban, está en diálisis y todo eso. Pero obviamente hay un historial médico. Hay un historial médico Claro. y aunque lo tengan ahí, no le va a dar la cobertura. Sí, que Es muy importante importante. esto que estás diciendo Sí, para que después claro. la gente no piense que es una trampa, que Así no, es, se lo decís derecho viejo ahí. exacto. Sí. Y de Y sobre hecho, todo, la pregunta, porque como dices que no hacen el examen médico, pues es como puede que alguien diga, que ¿verdad? diga, Es que ¿cómo se tiene van a los dar temas. cuenta, ¿no? Sí. Pues probablemente puede estar en la lista de los miembros, pero sí tienen que estar conscientes que no va a haber una cobertura si es que ustedes están en esa enfermedad o en ese Claro. síntoma no van a poder tener la cobertura. Aunque los tengan inscritos, Claro. médicamente ellos van a saber de qué falleció, cómo falleció, porque obviamente ellos van a hacer un estudio, ¿verdad? Obvio. Claro. Porque ellos también, aparte también, ellos van a hacer el traslado. Vamos a suponer que las personas están aquí, pero se quieren ir a México a que ya lo entierren, ¿verdad? Porque allá sí les da la cobertura. Solamente aquí en Estados Unidos lo único que no le cubre la tierra, lo único, pero de ahí fuera, pues si ellos quieren caja o quieren el servicio y todo eso, sí les va a cubrir, ¿verdad? El traslado Claro. también, pero no el terreno. Entonces, si necesitan llevárselos, pues también ellos les van a ayudar con el traslado. Entonces, es bien importante que sepan Claro, sí, la en la partida de diferencia. nacimiento va a figurar, en la partida de Sí, defunción va a figurar ambos. de que murió. Exactamente. Exactamente. Exactamente, entonces pues aunque queramos meterlos ahí por abajito del agua, pues Sí, de nada claro. sirve. Entonces mejor si pueden ocupar ese espacio para alguien Para alguien más, más. es mejor que lo pongan para otra persona. ¿Desde qué edad pueden agarrar una membresía? Bueno, el titular sí tiene que ser mayor de 18 años, el titular, pero para los miembros
pueden hasta tener a una persona o a un bebito que aún no nace. Lo pueden tener a la membresía. Ah, mira. Esa también se me hizo muy bueno, muy buena sí, pregunta. Claro, porque sí, imagínate, estoy embarazada y lo puedo poner, sí, porque a veces no sabes las complicaciones que uno tenga cuando vaya a nacer el bebé. Obvio. Exactamente. Y también otro punto es muy importante lo que nos está preguntando Marichu, porque sí, hasta un bebé que todavía no nace pueden tenerlo en la membresía, y ya que nazca, pues obviamente ya nada más cambian su información, porque hay que cambiar el nombre, la fecha de nacimiento, claro, porque tiene que ser específico, y el lugar de nacimiento, su origen, de dónde nació. Y, por ejemplo, si ya tengo yo a los 7 miembros, bueno, son 6 más, el 6 mío son más 7, ¿verdad? 7, exacto. Entonces, si uno de los miembros llega a fallecer, todavía no. ¿Se puede reemplazar a esa persona con otra? O sea, sí, sí pueden. Por ejemplo, llega a fallecer alguno de los miembros, ¿verdad? De esa membresía, tienen la oportunidad de poner una persona más. Y la membresía sigue con el mismo precio. Exacto, sí. Sí, mientras no varíe ahorita, pues la economía, ¿verdad? Hasta ahorita solamente tenemos el pago de $85. Yo digo 87 porque haciendo, si lo haces mes a mes son 87, si lo haces por 3 meses, 6 meses, si lo pagas por un año baja y es mucho más económico, porque aparte te regalan 2 meses, entonces te sale más económico. Ya no son los 87, ya son 79, algo así. Entonces, pero porque te estás ahorrando 2 meses, si lo pagas en un solo pago anual, en vez de que pagues por un año, pagas por un año 2 meses, 1020. Y que no es tanto, porque es casi como pagarás a lo mejor la mensualidad de un carro. Ándale, en carro, otro y, pero acá te estás cubriendo por un año. Tienen la cobertura hasta un año y 2 meses más. 2 meses más, entonces eso te está ayudando a que en vez de los 85, pues se va a salir. Nos está viendo Coco Llenas en este momento. ¡Hola, saludos, Coco! Por acá también nos están saludando por acá, pero discúlpenme, sí, no traigo los lentes. Ok, pues eso, está lo voy a poner. Aquí vamos a saludar a Carmen Ábalos. Ay, a Pati. Patricia Villamares. Elizabeth Suárez. Saluditos, saluditos. Discúlpenme, no los había saludado, no había puesto los lentes. Sí, saludos. Y pues ahí es donde nos vamos. Lilia Ballín. Lilia, ¿cómo está Lilia Ballín? A Quique. Olivares, saludos Quique a todos. Olivares, que ahí sí está. Yo creo que todo el mundo conoce a Quique, Marita. Y acá Marco Gamboa que nos está viendo. Saludos a Marco, sí. Ahí saludos a todos. Y compartan esta información, por favor. Porque es una información muy, muy importante. Así es, sí. Ismael Sánchez nos está viendo. Ah, y Marco Gamboa dice, hola, saludos hola, en cabina. Saludos, saludos. Incluso se me ocurre al pastor ahí, Marco, que puede llevar esta información a su iglesia. Para imagínate qué tan importante también va a ser. Claro, definitivamente. Y que sepan la diferencia. Una cosa es una membresía. Hay otras compañías que venden gastos finales. Entonces, para que sepan la diferencia de lo que es tener un seguro de vida, una protección de gastos finales y una membresía de gastos finales. Son cosas diferentes, sí, ¿verdad? Que es importante que sepan diferenciar. A lo mejor no pueden o no tienen la oportunidad de tener un seguro de vida, porque esos son muy beneficiosos también, porque aparte que te dejan a tus beneficiarios o a tu familia protegidos, en vida puedes tener beneficios, es lo que me gusta de los seguros de vida, en vida. Acá es muy importante, Marco Gamboa dice, cuando guste, estamos a sus órdenes, 702-577-8939, 702-577-8939. Ay, pues gracias. Sí, así es que, sí, eso es muy importante, ¿verdad? Y aparte, bueno, si ya tienes un seguro de vida, pues también aprovecha esta membresía, porque en los seguros de vida tú puedes poner a ciertas personas, pero no puedes poner hasta 7 personas. No, no lo creo. O sea, porque sí se puede poner, pero te va a salir también un poquito más carita. No estoy menos
despreciando un seguro de vida, ¿no? No, porque pero hay que ser también realistas, que si ahorita no puedes con un seguro de vida, bueno, pues existe otra opción. Exacto. Que es algo más económico, aunque sea gastos funerales, funerales, ¿verdad? Sí. Simplemente pon tú, a lo mejor gente que todavía le interese que sean enterrados, pues comprar una caja, comprar un espacio. Exacto. O simplemente gente que pues a lo mejor quiere trasladar el cuerpo, pues de menos que no tenga ese pesar. Ahora, ¿cómo lo mando? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo traslado? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí solamente llaman a la compañía y ellos les van a decir qué es lo que ellos van a hacer. Porque así usted es. No lo va a hacer, ellos van a hacer todo por usted. Usted nada más va a hablar, va a decir, pasó esto, necesitamos ayuda. Y ellos van a tomar cartas en el asunto y van a llevar el proceso. Entonces, sí. Eso ya es un gran alivio, o es quitarse un peso encima. Sí, aparte, bueno, pues para los que tienen familia en México, yo creo que también es una gran ventaja. Yo sé que la mayoría, allá en México, a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos, exacto, ellos con mucho sacrificio se compran su terreno para tenerlo, sí, pero pues con esta membresía te cubre el panteón también, así es que no es tampoco necesario hacer otro gasto más grande, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es una gran bendición, la verdad. Perdón, y creo que en México, no sé si en México y aquí, no sé, yo nunca he comprado un terreno, yo no me he preparado para eso porque, bueno, ya para mis tiempos, en forma de pensar, pues digo, a lo mejor yo nada más voy a querer que me incineren, me da algo más práctico. Ismael Sánchez dice, yo tengo una que cubre las 7 personas. Dice. Ah, fantástico, luego nos, sí, que nos comparta la información, sí, porque también es importante ver otras opciones, ¿verdad? Claro, sí. Y cuáles son las coberturas, qué es lo que te está protegiendo, qué es lo que sí te protege, qué es lo que no. ¿Cómo te conectaste con esta empresa? Con esta empresa, de hecho, gracias a Blanca Martínez, que igual pues ya tenemos años conociéndonos, uh-huh, ¿verdad? Como les digo, los guerreros se encuentran en el pío, en el terreno, y entonces de alguna manera seguimos conectándonos, seguimos viéndonos y seguimos creciendo juntos. Y pues gracias a Blanca Martínez, y yo no sabía de esto, yo no pude agarrar un seguro de vida porque me salía casi $250 mensuales. Entonces en ese tiempo desconocía totalmente los beneficios. Lo agarré cuando me explicaron el beneficio de estar protegidos. Entonces yo al otro día corriendo, ya cuando me explicaron los beneficios de estar preparados para cualquier situación, yo pensé en mis hijos. Dije, yo no quiero que mis hijos pasen, aparte con la pena que están pasando y buscar dinero, estar haciendo gorditas o algo así para vender y para poder sacar dinero. Entonces imagínate la pena que estás pasando en ese momento, aparte de andar buscando qué voy a hacer, dónde lo voy a llevar, cuánto me va a costar, cuánto tengo que pagar. Entonces cuando exacto. Sí. Entonces ya de menos, a lo mejor si no tienes oportunidad de tener un seguro de vida que les vas a dejar algún beneficio, ¿verdad? Entonces, pues de menos vas a quitarles la pena de estar buscando el dinero para que puedan hacer el proceso. Y sí, con esto, de menos vivo tranquila y sé que claro, no les voy a dejar claro un compromiso. Mucha gente paga y firma cuando fallece una persona. Les voy a dar un tip, no le digan a nadie que yo les dije, pero les voy a dar un tip bien importante. Nunca firmen por responsabilidad de un enfermo o una persona que entra al hospital. Sí, porque pagas la deuda. Exactamente. Tienes que pagar. Exactamente. No les digo que yo les dije, pero no lo hagan. No firmen por compromiso de otra persona. Y ven hasta los niños chiquitos. Supongo tú que pues somos los papás, ¿verdad? Y nos hacen que firmemos. Pero igual pongan el nombre del niño. No le digan a nadie. Pero bueno, hagan eso, es bueno. Es importante. Sí, claro, sí, no, es con importante el compromiso. Aparte de que pues la persona llegase a fallecer, pues ustedes no se quedan con el compromiso. Entonces tengan mucho cuidado de, sí, pues, de evitar de menos que no tengamos que pagar deudas innecesarias. Así es. No, y aparte, y bueno, también pues a prevenir a nuestra comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a lo mejor como madres latinas y que a veces no hablamos el idioma, entonces con tal de que te atiendan al hijo, sí, yo firmo, exacto, lo que sea, o a lo mejor a la persona que estás llevando, ¿no? Porque exactamente. Ahora, pues los niños regularmente tienen su protección, ¿verdad?
para el hospital, para el seguro y todo esto. Pero pueden poner el nombre del bebé o el nombre del niño, ¿verdad? Sí. No sé si se lo permita, pero pues ustedes inténtenlo. Hay que ayudarnos, sí, como quiera que sea, porque las deudas del hospital son tremendas, son altísimas. Entonces hay que tener cuidado cómo, sí, cómo hacer todo eso. Saludamos a Mariano Jojojo. Y hablando de protección, a lo mejor más adelante luego les traigo información de cómo ayudar a las personas que tienen, hablando de deudas, sí, les voy a cambiar un poquito el tema, hablando de deudas, cómo ayudar a los estudiantes que se quedaron con una deuda de estudiantes. Les voy a traer ese tema. Tenemos un profesional que nos está ayudando con los estudiantes que tiene problemas de pagar esos préstamos escolares que son altísimos. Tremendos, si necesitan ayuda, por favor. La pareja de mi hija tiene una deuda con la universidad. Nosotros nos vamos a ayudar. Mi hija no, porque estudió con beca, pero sí. Sí. Te voy a pedir los datos. Claro que sí, y también el tiempo de entre septiembre, octubre, noviembre, son meses sumamente importantes para los niños que están preparándose para la universidad. Porque ahorita es el tiempo de que llenen todas sus aplicaciones para FAFSA, que son los programas de becas para los niños. Si no terminan de hacer sus aplicaciones a finales de noviembre, ya para diciembre, muchas becas ya están. Qué importante, ya no hay dinero. Ya no hay dinero. Okay. Entonces, por favor, ahorita traten de llenar para todos esos seniors que se están preparando para la universidad. De una vez tienen sus aplicaciones. Una aplicación a nosotros nos costó dos meses, una aplicación. Sí, se lleva su tiempo. No se confíen, llenen esas aplicaciones. Y si no saben cómo llenarlas, porque sí vienen unas preguntas, sí, que a veces uno no entiende, busquen ayuda en la escuela con los maestros. Los maestros también les ayudan para que hagan estas. Yo estoy súper agradecida con Miss Camacho, que es de Equipo Academy, la escuela que está aquí, es una charter, es good. Sí, ella me encantó porque ella siempre estaba al pendiente, señora, tenemos que llenar tal formulario, sí, ¿qué día puede venir? Y siempre se sentaba ahí conmigo para estarme ayudando, porque sí, son unas preguntas que a veces decía, ella que habla los dos idiomas también se quedaba, ¿qué es esta pregunta? Imagínate. Pero que te ayude a alguien, la verdad es que es sumamente sumamente importante, sí, porque es como dices, llenas algo mal y dices, pero ¿en qué fallé? Y tanto tiempo que te lleva a meter la aplicación y con un error, o sea, a veces puedes perderlos. Y también les comparto, se los comparto porque yo lo viví con mi niño sí estudió en la universidad, pero fue difícil, yo me confié, no llené más becas. Él tiene dos becas, él se graduó con dos becas que son oficiales de Nevada y de Las Vegas. Entonces, esas son obligatorias, solamente les piden su GPA, bueno, perdón, se me olvidó el nombre, pero tienen que tener un buen grado de 3.2, 3.5 para arriba. Oficialmente esas becas ya son de ustedes, cuando de menos tienen ese puntuaje en su educación, 3.5, 3.2, con eso oficialmente ustedes tienen dos becas para sus niños. Entonces, pero tienen oportunidad de ahorita buscar otras becas, porque todas las empresas grandes, hay becas para los niños. Sí, McDonald's y unas cuantas. Prepárense ahorita, porque no son suficientes las dos becas que oficialmente les ofrece. Claro, porque hay carreras que son caras. Sí, un libro te cuesta $500. Los libros te cuestan $200. Los cuadernos de práctica, de tareas, $200. Entonces, a lo mejor sí tienes tu beca, pero... Y aparte, si no la sabes utilizar, entonces se te acaba rápido el dinero. Entonces, si nos vamos a preparar, hay que prepararnos en todos esos ámbitos y en todos esos puntos, que son sumamente importantes. Exactamente. Y buscar también las escuelas, ¿no?, que son adecuadas para cada carrera que vayan a estudiar, porque a lo mejor dicen, yo no me quiero ir de otro estado, pero a lo mejor aquí no existe esa escuela que pueda ayudarte con esa carrera que tú vas a estudiar. Vamos a saludar a Rafael Arbizu García,
el caricaturista de Diario El Mundo. Rafa, ¿qué tal? Sí. Buen día, gracias saludos, por estarnos saludos. Visualizando y sí. Nos están viendo. La verdad es muy buena oportunidad este espacio para que sepamos qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos ofrecer. Así es. Vos habías comentado en un programa anterior de que personas que tienen el título en otros países podían hacer una revalidación o sacar una licencia. Bueno, lo que es la... Esa creo que menos abogacía, ¿no? Sí, hay como tres carreras que no pueden ejercer. Es importante. Las otras carreras pueden tener su título y con su IT number pueden revalidar y pueden ejercer su carrera. Ahora también con los peluquería, uñas. Sí, definitivamente. Y ahora también, pues también les ofrecemos, les voy a cambiar un poquito, no sé qué tanto. Porque lo que estamos haciendo ahorita, ayudando a las personas que no tienen un seguro para trabajar, les estamos enseñando cómo utilizar su IT number para poder trabajar. No trabajar con una empresa ni que sea contratado, usted va a trabajar con una W-9 para que pueda usted trabajar. Si no tiene un seguro social para trabajar y no se puede contratar con un IT number, hay que sacar su EIN number. Yo creo que también Marichu ahí les va a poder ayudar también porque ella ya sabe cómo se pueden solicitar esos números, claro, esos sí. Números que les pueden ayudar a poder declarar sus impuestos pues, con una W-9 como contratistas. Por ejemplo, sí. Yo voy a ir a cocinar a un lugar, ¿verdad? A lo mejor no me pueden contratar como individuo porque no tengo un seguro social. Claro. Pero puedo tener un EIN number donde me contratan como puedo trabajador. Puedo declarar con una W-9, que a lo mejor Marichu, podemos venir a darles también esa información. Sí, claro muy que importante. Sí. Muy importante. Saludamos a Melisa Ojeda que nos Melisa. Está viendo. Saludos, saludos. Sí, una vez más, repite tu número de teléfono. Mi número de teléfono es el 702-351-7725. El que quiera una cita, mándame un textito, porque desafortunadamente ahorita con tanto scam, con tanto fraude, pues aunque sea un número del 702, hay fraude en cualquier sí, lugar. Totalmente. Mándenme un textito y díganme, Mari, ¿sabes qué? Necesito una cita para que me des información. Así porque es. Ya con el texto, de menos ya voy a saber que no es fraude. Perfecto. Y que no perfecto. Es un scam. ¿Verdad? Perfecto. Marta sí. Cruz Cermeño dice, muchos saludos al programa, saludos cordiales a mi hija Mari. Saludos a mi madre, que al rato la veo porque voy a ir a visitarla. Qué bueno, felicidades saludos. Por tener una niña maravillosa. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, ¿algo más que se te esté pasando? Bueno, algo más, y pues muy próximamente pues les comparto nuestra licencia como federación, ya estamos dados de alta como federación en el estado de Nevada. Yeah. Así es de que ya va a ser oficial nuestro primer evento que vamos a tener es la conmemoración del 20 de noviembre, este próximo 17 de noviembre. Para nosotros como mexicanos, si les decimos sí. el 20 de noviembre, ellos ya saben, claro. Pero ese día se conmemora el Día de la Revolución Mexicana, que es el 20 de noviembre, pero pues por obvias razones no lo podemos hacer el 20, así lo es. Vamos a hacer el 17 de noviembre. Así es que para que vayan ahí reservando la fecha, 17 de noviembre. Isaac Humana dice, es una bendición trabajar para la comunidad sin esperar nada a cambio. Solo es por amor de Dios. Exactamente. Lindo. Claro que sí, es con lindo. Mucho gusto. Y mientras, y no se sientan mal cuando no pueden hacerlo, no importa. Cuando tienes la oportunidad de hacerlo y estás dispuesta a hacerlo y tienes claro. ese tiempo, dedícalo. Y con todo el amor del mundo, si lo dedicas, créeme que te vas a sentir satisfecha. Es cierto. Muchas sí. veces que yo sé que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Yo tengo, gracias a Dios, tengo la disponibilidad. Mi trabajo es en las tardes, me verán de chismosa toda la mañana, pero en la tarde sí me tengo que ir a trabajar. Entonces, a veces en las tardes, si no, no puedo estar en los eventos.
pero de menos de esa manera, pues me ha ayudado a poder hacer lo que hago. Hacer lo que hago. E igual también, si me hacen una cita de eso, también me van a ayudar muchísimo, porque con esto vamos a poder seguir ayudando a los demás. Así es. Bueno, y también la manera que puedes, si a ti te gusta ayudar, se me ocurre, Mari, que por ejemplo, si tú agarras la membresía como titular, puedes bendecir a otra persona que, como dices, no, esa persona a lo mejor está solita o solito, lo que sea, que quisieras ayudar. Pues lo puedes poner dentro de tu... A lo mejor te sobra un espacio, exacto, muy buen punto, Mari. Entonces, también de esa manera, pues puedes bendecir a otra persona, ¿no? Perfecto. Sí, nada más acuérdense, tiene que ser menor de 66 años. Una persona de 65 años sí logra entrar en la membresía hasta los 120 años. Pero si ya tienes 66 años, no puedes ser titular de la membresía. Hay opción de otra membresía que se llama Silver. Ahí pueden estar hasta dos personas, ¿verdad? Así pero es. Igual también si ya están en una membresía, hasta los 120 años de estudio. Así es. Imagínate. Eso sí, se nos acaba el tiempo, siempre es tan cortito. Otra vez lo del flyer de... Sí, vamos a... No decía el otro, yo leo este. Ok, el primero de vamos octubre, el 14 de octubre en el Sammy's Davis Jr., Festival, la Plaza Festival, ahí va a ser de la 1 de la tarde a las 7, ahí en la página de Vista al Futuro, si ven, estoy publicando los artistas que van a estar, cada día pongo uno y también pongo el flyer donde es el evento, y bueno, vamos a estar celebrando el mes de la Hispanidad, así es que para que asistan ahí 14 de octubre de 1 de la tarde hasta las 7. Y este domingo, 1 de octubre, desde las 11 de la mañana, conmemoración de la independencia de El Salvador. Platillos típicos de México, Nicaragua, El Salvador, presentaciones artísticas, música y baile. Va a estar Saray Loera y apoyando este evento nuestra querida concejal Olivia Díaz. Van a estar Los Esclavos, Pepe Tacos, Peter Sound, Eric Ávila, Crep Station, y es en el 3975 East Owen Suite 120, Las Vegas, Nevada 89110. Y así nos despedimos hasta la próxima semana, si Dios quiere, quiera Dios. Y antes saludamos a María Calderón, que dice saludos desde Henderson. Saludos. Y así nos despedimos hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Vista al Futuro. Y de conducción, Marichuy Escobedo por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.